Finestrat ha sido el municipio escogido por la asociación Comer Beber para la presentación de las cuartas jornadas BBB El Menjar de la Marina Baixa. Esta asociación, nacida del interés popular por promocionar la gastronomía de la zona, acumula ya más de 30.000 seguidores en redes. El organizador de las jornadas, Pepe Llinares, ha explicado que los menús han sido elaborados específicamente para estos días, con productos típicos de la zona y vinos de Alicante. También ha querido dar a conocer uno de los eventos que se retoman tras la pandemia, la Gran Cena. Este año también se hará el lunes 13 de febrero, en el Hogar del Pescador, se hará una cena que va a ser una pasada, porque va a ser una cena para 70-80 personas, donde el menú va a ser elaborado entre, no todos, pero entre 6-7 cocineros de los que participan en la jornada. Entonces va a ser un menú que va a estar muy, 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 muy chulo, con maridaje y demás. Hay muchísimas posibilidades que tenemos en la localidad y también, por supuesto, degustar un pescado de máxima calidad como hacemos aquí en la cala de Finestrat. El alcalde Juanfran Pérez Llorca ha celebrado la elección del municipio para la presentación y ha querido poner en valor la importancia de Finestrat en el turismo de la provincia. También a través de la gastronomía se puede promocionar muy bien un pueblo que reciente hemos sido galardonados como municipio turístico en grado de excelencia, que es el máximo grado que otorga la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, seguimos haciendo bien nuestros deberes en materia de turismo y seguimos consiguiendo que Finestrat sea uno de los destinos más seguidos y con más ocupación de toda la Comunidad Valenciana. Durante las jornadas también se harán catas gratuitas, cuyas plazas ya están agotadas.